El Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario de la Universidad Huracán, a través del proyecto We Adapt Together, viene acompañando a las comunidades indígenas de Táwira, Prinsu Ahuyahún y Caratá. Nosotros como Huracán, y que trabajamos en el área de extensión y acompañamiento comunitario, estamos desarrollando un proyecto desde el año pasado que se llama We Adapt Together, que es un proyecto que tiene que ver con cómo fortalecer las capacidades de la gente para los procesos de adaptación, digamos, ante el cambio climático. Entonces, a pesar de que el proyecto comenzó desde el año pasado, en estos momentos estamos, digamos, compartiendo ya los detalles del proyecto con los presidentes territoriales. Este proyecto tiene incidencia o va a tener incidencia en los territorios de Táwira, en los territorios de, en el territorio de Caratá y en el territorio de Prinsu. Entonces tuvimos ahorita la reunión con ellos, explicándole a detalle en qué significa el proyecto. Se reunieron con los gobiernos territoriales con el objetivo de presentar el plan de trabajo este año 2022. Este, digamos, la segunda etapa, llamemos así, del proyecto, el segundo año, y ahora sí ya llegamos de lleno, pues. Tuvimos a los tres presidentes territoriales y con ellos pues estuvimos explicando a lujo y detalle cada una de las cosas que vamos a hacer en sus diferentes territorios. Ellos están, digamos, muy anuentes a acompañarnos. La universidad tiene buenos contactos con ellos. Entonces ellos sí se comprometieron, digamos, a darle mayor seguimiento y trabajar más de cerca con la universidad, porque han visto la seriedad con la que trabaja la universidad, que la universidad nunca los deja solos, la universidad siempre está acompañando los procesos. Por lo tanto, pues eso, digamos, fue como la ganancia del día de hoy. El proyecto fortalecerá los conocimientos de los gobiernos territoriales, realizará la reforestación de los mangles y trabajará con las mujeres en materia de emprendimiento. El año pasado trabajamos cuestiones como huertos en las comunidades de Dakman. Hicimos restauración de manglares en la laguna de Jalover y Bounta, ¿verdad? Producto que era como lo urgente en ese entonces. Ustedes saben que acabamos de pasar los impactos del huracán Eta y Iota, y esos fueron, digamos, una de las comunidades más afectadas. Entonces nos enfocamos en eso el año pasado, 2021. Ahorita, como en el 2022, sí, ya vamos a entrar de lleno a los otros territorios, a Cayo Mezquito. En Cayo Mezquito vamos a restaurar corales, vamos a trabajar con langosta, vamos a hacer stock de las poblaciones de pepinos del mar, ¿verdad?, y caracoles. Igualmente vamos a trabajar en las lagunas, vamos a tratar de reducir la presión de los recursos tradicionales. Entonces vamos a tratar de identificar otros recursos, llámense jaiba, langostino, y trabajar con eso, con mujeres. Verá, vamos a hacer trabajos de emprendedurismo con las mujeres para poder reducir la presión de las pescas tradicionales, pero también, digamos, impulsar a las mujeres a nuevos ambientes, a nuevos medios de vida, a nuevos recursos que puedan explotar, para que ellos puedan, digamos, vivir una vida mejor. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.